Esta actividad forma parte de las actividades de un proyecto internacional más grande en el que estamos abordando diferentes desafíos de sustentabilidad en distintas partes del mundo. En Argentina estamos trabajando específicamente la problemática del futuro de la agricultura y de las semillas en un contexto de fuertes cambios y de discusiones acerca de los derechos de propiedad intelectual. Entonces, la idea de este taller es aprovechar este contexto de discusión y de debate que hay actualmente en el país para involucrar a distintos tipos de actores y tratar de pensar juntos algún tipo de propuesta, lo que nosotros llamamos innovación social, que sirva para abordar algunos de los desafíos más importantes que enfrenta el sistema agrícola argentino a futuro y, en particular, las semillas, temas de acceso, temas de innovación, etcétera. Trabajamos con una metodología que le llamamos Transformation Labs, que son laboratorios de transformación social, que lo que intentan es desarrollar conjuntamente con distintos stakeholders vinculados a la problemática de la semilla una solución conjunta a los problemas que identificamos. Parte del taller está abocado a llegar a algún tipo de acuerdo en relación a cuáles son los problemas, y la otra parte del taller a ver cómo avanzamos con algún tipo de solución de manera conjunta. Se pone de pie y rápidamente andamos en semicírculo. Nuestro primer interés era que los participantes encuentren algunas soluciones a unos problemas que nosotros habíamos visto, y luego nos dimos cuenta que gran parte del taller iba a tener que estar dedicado a visualizar este problema, que por ahí no estaba tan claro como pensábamos. Entonces, elaboramos una dinámica en la cual, bueno, a través de ciertos disparadores, como podían ser videos, una presentación en PowerPoint del tema en general, pudiera surgir esta problemática que nosotros vemos, ¿o no? Este es un método cualitativo que, como decía Jessy, se basa en analizar discursos para ver qué posiciones hay alrededor de temas que son muy amplios y controversiales, como es el tema de la ley de semillas. La idea es explorar qué coincidencias hay, qué similitudes hay en cuanto a las posiciones, a través de personas que tienen un recorrido diferente, profesional y personal, sobre qué base se puede construir un diálogo productivo. Que el sistema como está ahora, el sistema de innovación, el marco regulatorio, genera inconvenientes. Las razones a quién genera inconvenientes, en eso hay desacuerdo o variedad de opiniones. Y necesitamos su voz para tener una visión más profunda de un problema tan complejo. El desafío ahora es que en estos grupos que han sido armados intencionalmente lo más heterogéneamente posible en términos de sector público-privado, referencias académicas, mujer y hombre, logren definir, elaborar, plantear el o los problemas. La relevancia de la actividad de hoy me parece que es muy alta, y la alta relevancia se debe a que es un tema que toca un problema que no le encontramos todavía la solución, y que cómo producimos los alimentos, cómo nos vinculamos con la naturaleza, es algo que necesitamos reanalizar y reformular. Muchos de los rasgos que hoy se obtiene para mejoramiento salen de, por ejemplo, estas especies silvestres. Si nosotros empezamos a perder las especies silvestres, o vamos perdiendo, en gran parte de la biodiversidad vamos perdiendo, puede ser que mañana nos pase lo mismo que nos pasó con el arroz, digo, lo que pasó en Vietnam. ¿Qué tiene que ver tenencia de la tierra, biodiversidad, acceso a recursos genéticos? Jamás estaríamos hablando de nosotros como excepción y de ustedes como regla si no fuera por todo lo que acabamos de discutir. Está la ley y la excepción. Nosotros somos la excepción. Ahora, la idea es que cada mesa presente los problemas que identificaron, y si quieren contar un poco a la discusión brevemente. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿para qué y para quiénes se produce el conocimiento y la tecnología agropecuaria? En un contexto, digamos, que hemos analizado de cuál es el sujeto para el cual se está trabajando en la investigación.
investigación, en innovación. Porque uno puede tener el escenario de cuáles son todos los actores y este es el mayoritario, hacemos política pública para el mayoritario y que falta una visión prospectiva de como país hacia dónde queremos que se desarrolle. Bueno, en la misma línea, es decir, cuando nosotros hoy hablamos, nos estamos acercando a 120 millones de toneladas de producción. Y cuando hablamos de desarrollo científico tecnológico, ¿nos interesa los volúmenes de producción independientemente de quién lo produzca? Es imposible no afectar la biodiversidad cuando estamos en un proceso de producción tan concentrado. No es lo mismo producir 100 millones de toneladas con 2.000 productores o 100 millones de toneladas con 30.000 productores. Nosotros somos un país que produce mucho más alimentos de lo que tenemos posibilidades de consumir. Por lo tanto, en cierto modo, si nosotros queremos ser protagonistas en el mundo con los alimentos que producimos, tenemos que introducirnos dentro de ese mundo y cumplir con la legislación que demanda, porque de lo contrario no vamos a vender. Es un tema difícil, pero es así. Como fundamental, es necesario crear un plan nacional estratégico de semillas en Argentina. Es el Estado, a través de una comisión que reúna sus instituciones científico-tecnológicas, a las distintas comunidades y sectores sociales relacionados con las semillas, que tiene que definir cuáles son las prioridades en el corto, mediano y largo plazo en materia genética. Que legislar o regular tiene que ser con el foco en el bien común. Y en eso no hay que olvidarse que hay un patrimonio común que nos lo da la naturaleza y también hay patrimonios que pertenecen a individuos que son los inventos y que también hay que respetarlo. Hoy se discute si una nueva ley de semillas va a ser más beneficiosa para los pequeños y medianos productores o realmente la va a perjudicar. Comparto con vos que la cuestión por ahí que haya leyes internacionales, que se cumplen o no se cumplen. Yo trabajo con algunas comunidades originarias y una vez un cacique dijo, bueno, la ley se puede modificar. Miro la biotecnología hoy y me parece que estamos como la mecánica en el 1800. Parece que hay mucho, pero para mí no, todavía es extremadamente primitiva. Y si adoptamos el preconcepto de patente como herramienta básica de propiedad intelectual, vamos a inhibir la innovación, y eso quizás en algunos lugares les convenga, porque se mantiene el status quo, pero no creo que a nosotros nos convenga. La respuesta, el resumen como frase provocativa sería, no hay que patentar por 50 años. ¿Cuál estricto debe ser el sistema de protección de propiedad intelectual para fomentar o no la innovación? Yo de lo que presentaron por ahí, tengo algunas notas, por ahí alguien más tiene, pero a ver si podemos llegar a algún tipo de idea común de cuáles fueron los problemas que se identificaron en la discusión. Uno, por ejemplo, fue esto de la dificultad de identificar un bien común de manera tan sencilla y lo que viene asociado a eso, y otro. ¿Qué les parece si tratamos de ver si llegamos a un acuerdo a cuáles son los problemas y después empezamos a nos movemos más en la dirección de pensar cuáles serían los posibles abordajes a esos problemas? Que hay quienes piensan que todo lo se puede solucionar con una regulación y otros que no. Ahí nosotros identificamos por lo menos tres grandes problemas. Uno es el problema de la biodiversidad, pensar mecanismos que permitan morigerar o proteger los problemas que vimos en la primera parte. El segundo problema es la cuestión del reconocimiento de los sujetos protagonistas del mejoramiento. Y la tercera cuestión tiene que ver con la protección del desarrollo tecnológico nacional. Entonces, estos son los problemas. A partir del diagnóstico grupal que pudimos hacer hoy, nosotros identificamos estas tres cuestiones. Bueno, fue una jornada interesante porque ha habido una variedad muy, muy diversa de exposiciones, de ideas, de intercambio. Y vemos, en relación a las semillas, básicamente donde se discutió la cuestión de protección, vemos que hay abordaje que, pese a esa diversidad, hay abordajes comunes. Y hemos estado observando que, bueno, nosotros tenemos un país particularmente autónomo en materia de legislación, nuestra legislación de semilla actual ya es diferente a la del mundo y estamos yendo hacia un lugar que me parece que las regulaciones que se deban dar deben ser también autónomas. Y tenemos que incorporar en eso
tenemos que incorporar cuestiones como la biodiversidad, la participación de todos los actores en, y de todo cada uno de los eslabones en materia de semillas que hay y de cada uno de los beneficiarios. Lo más importante y más difícil que hemos encontrado es determinar para quién, cuál es el sujeto para el cual hay que trabajar y legislar y regular. Y segundo, el segundo elemento, a la semilla, ¿cómo determinarla? Si es un instrumento de información, si es una mercancía, o si es un alimento, o un futuro alimento. Y creo que ahí hay muchos desafíos para trabajar para adelante. Yo les traje, bueno, voy a comentar un poco sobre estas alternativas y dos más que al final. Una es el Open Source, la Open Source Seed Initiative, la otra es BIO, CGA, pero vamos a ver cada uno, FITRA, y en la FAO, el Tratado sobre Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación. Bueno, el sistema Open Source es un sistema que nació en Estados Unidos. La iniciativa esta era armar un código abierto de semillas, y cómo pretendían y cómo pretenden lograr esto a través de una promesa, es decir, son unos fitomejoradores, desarrolladores que trabajan en algunas universidades en Estados Unidos, desarrollan el material y después dan el libre uso del mismo a condición que cualquiera que genere mejoras sobre ese material las licencie. Podemos pensar quiénes son los verdaderos que hacen innovación agrícola, y siempre ha sido históricamente a los campesinos. Hasta ahora, bueno, fue muy interesante la jornada de discusión, pudimos ver distintos intereses en torno al tema de la problemática de la modificación de la ley de semillas, pero en general del modelo de producción agrícola y de la propiedad intelectual de las semillas en sí. El principal eje que nos gustaría seguir aportando es el tema del debate del sujeto agrario y cuál es el rol en la producción agrícola en nuestro país, en el desarrollo de nuestro país. Ahora, ya que todos han expresado sus problemas con gran pasión y viene la parte que es el desafío, que es, supongo que todos tendrán alguna solución. Voy a pedir que cada uno anote para una hoja a qué problema quisiera dedicarse en este momento, en esta horita que le vamos a dedicar a la discusión. Biodiversidad y sistemas de producción, reconocimiento de los sujetos protagonistas del mejoramiento y protección del desarrollo tecnológico nacional. Acá en la mesa, bueno, estábamos sentados aquí los cuatro, pero yo lo dije, la figura principal es ella. ¿Por qué? Porque está justamente en el centro del problema. Ella es una investigadora del Estado que hace variedades vegetales y que, por supuesto, lo que quiere como investigadora del Estado es transferirlas. Transferirlas significa ponerlas en un proyecto de licencia en donde viene una empresa interesada en ese material y licencia la variedad del INTA para multiplicarla y venderla. Lo que falta es un sistema de control integral de lo que pasa dentro del campo. Me parece que hay muchas cosas que están en la ilegalidad. Y las semillas es una, digamos, la comercialización de semillas ilegal es una. ¿Cómo incentivar o qué incentivo se le puede dar a aquel que produce bajo las normas semillas fiscalizadas y el que compra semillas fiscalizadas y no el que compra algo que no es? ¿Cómo diferenciarlo, ¿no? Entonces, también eso facilitaría de alguna manera el control, ¿no? Hay que reconocer el rol del sector informal de producción de semillas, que esto va a existir y que no va a ser fácil que todo pase al sector formal. Lo que pensábamos era lo que surgió acá, revalorizar el rol de los agricultores en el mejoramiento. A partir de eso, la propuesta fue basada en algunas experiencias que compartió NEA de otros países del mundo, pensar en sistemas de mejoramiento participativo en el cual la demanda de qué mejorar y para qué, pensábamos en resignificar los motores de mejoramiento, en mejorar en función de la calidad nutricional de las plantas, en función de generar sistemas más sustentables en el largo plazo en cuanto a la biodiversidad o rotaciones o combinaciones de especies. Entonces, cambiando los motores de mejoramiento, cambiando los objetivos, que los productores sean los protagonistas tanto de la demanda como del desarrollo del mejoramiento.
la manera concreta en que el productor se puede beneficiar del trabajo participativo son como comités de productores que producen semilla. Y estas semillas pueden ser o registradas a nivel local, dependiendo de, ¿no?, de dónde esté adaptada, o hay casos también que los productores han podido también certificar sus semillas a nivel nacional y ellos son los productores de estas semillas, así que podrían tener un beneficio de esta manera. Micaela nos contó unos ejemplos también de no bancos, sino casas de semillas, porque no confiaban en los bancos. De alguna manera generan mantenimiento de biodiversidad y hablaba de 30 variedades de tomate. Nosotros el problema que trabajamos sobre el problema de pérdida de biodiversidad y sistema de producción. Bueno, pensamos primera solución anarquía para la tuvimos la suerte de estar trabajando acá con dos productoras y que ya tienen una iniciativa de banco, biblioteca, casa, lo llamemos de semilla, que a su vez está conectada a otras iniciativas y entonces en base también a conversaciones previas con otros que tienen el mismo tipo de iniciativa, pensamos que una manera de fortalecer estas iniciativas es crear una red, una iniciativa concreta para ayudar a la preservación de la biodiversidad sobre la base de las iniciativas que ya están en el campo, digamos. Sería crear esa red, fortalecerla, ver cómo se fortalecen los sistemas de comunicación para más en el tiempo, no bueno, hacer un evento, sino realmente que se constituya como una red, porque también nos pusimos a pensar en la problemática que implicaba después que estos sistemas se sostengan, porque bueno, que tienen que ser financiados. Entonces ahí pensamos que sería importantísimo conectarlos con un mercado, un fenómeno que ya estamos viendo de consumidores que están empezando a pagar. Están empezando a querer pagar por lo que se produce bien, digamos, sustentablemente. Pensamos algún tipo de sello, en este caso sería de polinización abierta. Entonces con los bancos, las casas, la biblioteca de semillas se promueve que la gente siga mezclándolas y siga guardando las mejores y se sigan poniendo en algo en la biblioteca o en la casa de semillas y se sigan multiplicando. Y el sello vendría a decir que este vegetal viene de la multiplicación de semillas polinizadas abiertamente, digamos. Todo este trabajo que ya hacen, ¿se registra o no se registra? Pregunta que nos hacían. Hay dos mundos que coexisten en este momento. Obviamente que el mayor, el predominante, el que estamos hablando hoy acá, es el modelo hegemónico que tenemos, monocultivo, 5 cereales que vendemos. Pero hay un mundo paralelo que está creciendo, pero exponencialmente, que yo me identifico con ese movimiento y estoy dentro de él, que es el opuesto. Y no se puede ni apropiar, no se puede hablar de ley de semilla, porque no existe, es muy anárquico en un sentido. Pierde el control. Pero la idea es mantener la comunicación hasta llegar al segundo taller y quizás ya pensar la estructura de ese taller de un modo más colectivo. Ya que una de las ideas de esta reunión era empezar a crear esta red, que es el núcleo sobre el cual expandir, ¿no? Me parece que el taller sirvió como disparador para pensar propuestas alternativas, no solo desde un punto de vista de propiedad intelectual, sino también desde abordajes sociales, metodológicos, institucionales. Y bueno, nada, me parece que fue muy positivo el trabajo interdisciplinario y con distintos enfoques, tomando en consideración las distintas características. O sea, no es lo mismo el pequeño productor que el grande. Y en especial a mí lo que más me interesa son los temas de promover la innovación y la difusión del conocimiento en estos temas.